Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal un día más. El día de hoy es domingo y está amanecimos pues bastante nublados, pero la verdad es que hace calor todavía. Y la siguiente semana, por lo que he visto ahorita por el internet y todo, pues también va a estar calurosita. Así que bueno, vamos a ver qué tal pinta. Bueno, vamos a comenzar el vlog del día de hoy. Yo me voy a poner a hacer un poquito el desayuno. Les mando un besote. El día de hoy les voy a poner un poco resumen de lo que fueron pues prácticamente mis 3 días atrás. Los voy a juntar en este video para que vean un poquito qué fue lo que pasó. Ya que el día de hoy es domingo y tal como pinta el día, no pienso hacer muchas cosas así para que salga un poco entretenido. Y bueno, les cuento un poquito de cómo fue mi semana. Bueno, pues va a ser prácticamente que un resumen. Así que más adelante me echo una platicadita con ustedes y nos vemos más tarde. Así que adiós. Bueno, voy a comenzar el vlog del día de hoy. El día de hoy es jueves ya. Increíblemente se nos está yendo otra semana. Ya iniciamos con septiembre. Espero que todos inicien su septiembre con todo y que nos vaya súper bien y tengamos un mes excelente. Es mi deseo más grande para todos. Por mi Snapchat, el día de ayer les estuve contando un poquito de mi ducha se ha dañado. Ya tenemos como un mes que no me cae el agua en la cabeza y que me he tenido que bañar muy a mi pesar en tina ya durante un mes. Y aunque crean que es una maravilla, la verdad es que no está nada padre. Porque bueno, en cuestión de ahorro de agua y de rapidez, que a veces en las mañanas ya te tienes que bañar y llevar a la hija a la escuela y esto y el otro, pues no está padre. La verdad es que ya me urge tener mi ducha como Dios manda. Y bueno, pues la verdad es que todavía no les voy a enseñar cómo está todo esto. Pues aquí está mi ducha y miren, les voy a enseñar. Y bueno, pues así es como nos quedó la desgracia en el baño. No nos podemos bañar todavía, pero ya parece que todo está listo para arreglarse. Pero bueno, se los quise mostrar. Así que bueno, el día de hoy mi hija se va a ir con una amiguita después de la escuela. Así que voy a estar sola. Nos vemos más al ratito. Y bueno amigos, pues llegó la hora de ir por mi pequeña. Estoy esperando aquí en la bicicleta a que esté la luz verde para poder pasar. Y aquí ya vengo con la preciosa, que me viene contando cómo le fue, que ya viene con una cara de cansancio. Pues claro, porque después de la escuela se fue directamente con la amiguita, comió allá y bueno, ahora va a llegar ricamente a casa, lista para bañarse y comenzar después un día más de escuela. Días, qué pelitos. Ya hoy es día viernes. Ya se nos fue otra semana. Acabo de regresar de correr y como ya les había contado, ayer no grabé tanto, así que voy a grabar el día de hoy también. Ya amaneció bastante fresquito, ideal para correr. Así que en este momento me voy a poner a hacer todas las cosas que tengo que hacer. Un besote y nos vemos más tarde. Y bueno, pues este día viernes fue el último viernes del mes, así que tocó presentación en la escuelita de mi hija y bueno, pues les tocó cantar una canción, así que bueno, la verdad es que lo hizo muy bonito y bueno. Yo feliz de poder ir a verla. Hola chicos y chicas, ya estoy aquí de regreso. La pequeña tuvo hoy su presentación al final de cada mes. Tienen un poquito, cantan una canción o muestran algo que aprendieron durante el mes. Amigos, ya estoy por acá. Espero que les haya gustado un poquito cómo fue mi semana. Mis últimos días de la semana, porque creo que subí video el lunes y el
miércoles, que es más o menos como estoy subiendo. Y tenía que haber subido un video el viernes, pero bueno, ya les conté un poquito de mi inspiración y eso que no furulaba. Así que bueno, ya me voy a poner a hacer la comida. El esposo tiene antojo, que es bisteces a la teriyaki, en salsa teriyaki. Así que ya he picado un poquito mis ingredientes, champiñones, páprica. Mientras tanto, voy a ponerme a hacer la comida y les voy a ir contando la historia de los queridos bisteces de que vamos a comer este día. Que fue el día de ayer que los fuimos a comprar, que vimos un unbidding, una gran oferta de carne, de bistec y todo. Y el esposo, claro que dijo, vamos allá y les voy a contar más al ratito. O quizá el esposo va a hacer la revancha del otro día. Así que bueno, nos vemos más al rato. Y bueno, ya me puse a freír mi carnecita que ya tenía marinándose. Lamentablemente no les puedo pasar la receta porque son con productos comprados aquí en Holanda. Así que yo sé que en muchos lados venden ya la salsa teriyaki. Así que si lo hacen de la forma que ven, he agregado cebollita cambray o lente auges, como se llaman aquí en Holanda. También de estas vainitas verdes, champiñones y un poquito de páprica. Todo lo voy a sofreír un poquito y bueno, pues eso es todo. En realidad después pongo el jugo que tengo que preparar con la salsa teriyaki y eso es todo. Dejar espesar un poquito, dejarlo hervir y que se integre todo muy bien, y es así como queda este bistec en salsa teriyaki. La verdad, muy rico y muy saludable. Amigos, ya estamos aquí recogiendo todo el merequetengue después de la comida. Y bueno, la famosa historia de los bisteces empezó ayer. Comienza así. Resulta que el esposo dice, quiero que me hagas bisteces en salsa teriyaki. Ok, vamos a el pueblo donde viven los papás, o sea, mis suegros, para conseguir la carne. Ok, vamos. Yo totalmente confiada. Por casualidad, mi amor. Por casualidad pasamos por ahí. Bueno, pero ahí está una carnicería que al esposo le gusta y dijo, bueno, ya pasamos aquí. Y resulta que vamos pasando y decía, I'm bidding. O sea, oferta, promoción. 13 pedazos de bistec por, ¿cuánto? 6 euros, ¿no? Y dije, ah, bueno, perfecto. Mientras estábamos esperando a que nos despacharan, resulta que una señora también iba a comprar bisteces y le dijeron, los de que están en promoción están atrás en el refrigerador, y ya estaban en sus paquetitos ya hechos y todo listo para llevar, hasta tenía el precio en rojo, ¿no? Y el esposo, como vio que la señora se aproximaba, agarró así, tal cual su anchura del esposo, agarró todo. No exageres, cuéntale bien. Y yo dije, Dios mío, este hombre, ¿sabrá lo que está haciendo este hombre? Seis paquetes. ¿Seis paquetes? Ay, mejor cállate. Bueno, no sé cuántos paquetes agarró, pero cuando le dieron la cuenta, el hombre dijo, casi le da un ataque cardíaco ahí, le dice, ¿qué? Y es que también yo vi unos pollos que estaban ya marinados así en pinchito para barbacoa y todo, que estaban con su tocino y todo, y dije, bueno, yo quiero, se me antoja. Él me preguntó, ¿quieres algo más? Y yo le dije, sí, por favor pide 3 de esos pinchitos. Y el esposo, ay no, 3 es muy poco, deme 6, el espléndido. ¿No? Aquí está, esposo. Hola chicas, ¿cómo están? Cuenta la historia. ¿De qué, mi amor? De los bisteces, la millonada que te salió en bisteces. No, es cierto, no, es una exagerada. Suegrita, tápese los oídos, no vea este pedazo del video. No, es exagerada esta mujer, es que compré algunas chorrolas de carne. ¿Cuántas? No, papá. Y más la carne exclusiva que pidió la doña aquí, ¿eh? ¿La dueña de casa? La patrona. No, y resulta que cuando le van a dar la cuenta, todavía el señor se sorprende.
y dice, ¿qué? ¿Qué cara hiciste, esposo? Que hasta te pusiste pálido del susto, ¿verdad? No, no es cierto, no era tanto, pero era que... Oigan, gastarse casi 1,000 pesos en bisteces. Díganme ustedes si no es para echarse para atrás, con eso me hubiera comprado un abrigo bueno. ¿Un auto? No exageres. Pero sí, no dejen a sus esposos hacer la compra. Ellos no saben de estas cosas. Saben muchas cosas, pero de comprar no grande. Es cierto. Esposo, ven. ¿Cuánto tiempo le estuve rogando que me comprara la carne y todo? Pero nada, esta mujer. Ay, no. Así uno tiene que hacer, tomar el mando. Decisiones. El mando. Acércate porque como que no se ve la luz. Que no se ve la luz. Y bueno, ya, eso no funciona, no funciona, amigos. Así no lleven a los esposos a hacer la compra porque es un caos. Y ya me dejaste sin el gasto para toda la semana. No, es exagerada. Bueno, la verdad es que vamos a tener bisteces para comer toda la semana. Esa era la historia de los bisteces y la anécdota de que no dejen a los esposos comprar. Rico, carnecitas. Comprar nada que tenga que ver con la cocina ni la casa, porque Dios mío con estos hombres. Pero bueno, espero que les haya gustado un poquito el video del día de hoy, que en realidad es el primer video vlog del mes de septiembre. Y bueno, nos estamos viendo bien prontito. Por favor, denle un like si les gustó, suscríbanse y compártanlo si es que este video les ha gustado y quieren ayudarme a que esto crezca cada vez más. Les mando un besote y que tengan un bonito día, tarde, noche. ¡Adiós!